gracias a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar lectura al comunicado, al manifiesto que hemos elaborado entre todas las asociaciones, sindicatos y partidos políticos convocantes. Y en primer lugar, antes de leer el manifiesto, queremos hacer un recuerdo por todos los fallecidos por la COVID-19. Tenemos reciente en nuestra memoria las situaciones por las que han pasado los y las profesionales de la salud pública y de la atención residencial sociosanitaria. Hospitales públicos desbordados, residencias geriátricas sin recursos, personal sin protección. Muchas plataformas, sindicatos y asociaciones veníamos denunciando desde hace años lo que supondría la privatización de lo público, la descapitalización de la ley de dependencia, los recortes de las plantillas sociosanitarias, el desmantelamiento de la atención primaria, el endeudamiento de Valdecilla. Mientras hemos visto cómo la sanidad privada, que no hace sino recoger los beneficios que le proporcionan los conciertos gubernamentales, no ha participado ni participa de esta situación de emergencia. Esta terrible crisis de la COVID-19, que tanto sufrimiento y desconcierto nos está causando, ha puesto al descubierto las carencias de nuestros servicios públicos debilitados por años de recortes. Es preciso destacar el trabajo realizado por el personal sanitario, sin apenas recursos ni financiación, y los trabajos de cuidados remunerados o gratuitos que siguen soportando una gran carga desde el inicio de la pandemia. La pandemia ha revelado lo que llevamos denunciando los movimientos feministas en los últimos años, que los trabajos de cuidados invisibilizados y desvalorizados y que realizan mayoritariamente las mujeres son imprescindibles para la reproducción y el mantenimiento de la vida. Los problemas de conciliación se han visto agravados por la sobrecarga de trabajo reproductivo en los hogares. Esta sobrecarga ha recaído especialmente en las mujeres, empujando a muchas a renuncias laborales o a la extenuación, especialmente en familias monoparentales o con diversidades funcionales. Exigimos a los poderes públicos iniciativas que aborden esta crisis de cuidados convirtiéndose en una responsabilidad social compartida, adoptando medidas específicas que corrijan la brecha de género en los cuidados incrementada por esta pandemia, puesto que esta tiene impacto directo en la desigualdad laboral, la autonomía económica, las pensiones y hasta en las expectativas de vida de las mujeres. Lo público, además de una sanidad fuerte y universal, debe garantizar unas condiciones sociales, económicas y laborales en igualdad de género, suficientes para cuidar la vida, que somos las personas y el propio planeta. Nuestro gasto sanitario, que es de 1.667 euros por habitante y año, frente a los 2.660 de la Unión Europea, pide a gritos un incremento presupuestario. El sistema sanitario se encuentra con un déficit de camas hospitalarias que se estima entre las 50.000 y las 70.000. Si ya de por sí las residencias son espacios muy vulnerables, viven en comunidad muchas personas normalmente frágiles y dependientes, la pandemia se ha mostrado más virulenta con las personas que viven en los centros de mayores. Una idea de la situación de las residencias
normará la cifra de personas fallecidas de las residencias en nuestro país, más de 19.500, de las cuales 145 en Cantabria. Urge mejorar la situación de precariedad del personal en las residencias, altamente feminizado, con salarios y jornadas dignos, contratos estables y la creación de plazas públicas residenciales, centros de día, ayuda domiciliaria. Urge el control público de las residencias y su desprivatización. El bienestar de nuestros mayores y dependientes no puede ser un negocio, y menos a costa de las vidas y la salud de las personas residentes. Muchos de estos centros padecen una deficiente gestión y algunos están en manos de empresas multinacionales o fondos de inversión. También aquí se ha visto las carencias. Poca información, unida muchas veces a la poca transparencia, han servido para fomentar la alarma social, especialmente entre los familiares. Esta precariedad se extiende a la mayoría de los sectores relacionados con los cuidados, especialmente los servicios de limpieza, el cuidado de personas y las empleadas del hogar. Se ha constatado una mayor tasa de infección en mujeres, un 5,9 sobre 1.000, que en hombres casi un 4,6 sobre 1.000. La mayor tasa de feminización en la sanidad y de los puestos de trabajo en la residencia de mayores, así como el trabajo reproductivo que recae más sobre las mujeres, lo evidencian. La pandemia ha sacado de nuevo a la luz el papel que sufre la mujer en nuestra sociedad, supuestamente avanzadas. Así, los cuidados a personas mayores, dependientes o con discapacidad recaen desproporcionalmente sobre las mujeres. A esto hay que añadir que unas 200.000 mujeres extranjeras sin papeles son trabajadoras del hogar, o que las condiciones en que son tratadas las miles de temporeras que llegan anualmente no mejoran con el tiempo. Los ejemplos son, por desgracia, abundantes. La crisis ha puesto de relevancia la importancia fundamental de los cuidados, tanto de los más pequeños como de las personas mayores, siendo las mujeres las que han soportado su sobrecarga, cercanía, distancias cortas, trabajos locales cerrados, factores que explican la mayor incidencia de la COVID en las mujeres. Gracias, Rosa. Según datos del Ministerio de Sanidad, con fecha 10 de mayo, había registro de un total de 250.000 casos, de los cuales 141.571 correspondían a mujeres, con una tasa de infección de 5,9 por 1.000, y 100.000 correspondían a hombres, con una tasa de infección, en este caso, de 4,6 por 1.000. La COVID-19 ha evidenciado las desigualdades de género. Víctimas de violencia de género y maltratadores han estado confinados bajo el mismo espacio 24 horas. También la crisis de los cuidados ha demostrado que con el confinamiento y sin la ayuda de los abuelos y abuelas, el cuidado ha recaído en muchas ocasiones de forma unilateral sobre las mujeres, con graves repercusiones sobre su salud y expectativas de vida. La crisis del COVID-19 generó desabastecimiento de productos básicos de protección, mascarilla, EPIs. Ello desató una gran vulnerabilidad sanitaria entre los trabajadores y trabajadoras sociosanitarios. Es necesario promover una industria propia capaz de evitar nuevos desabastecimientos y la indefensión laboral de los trabajadores. Urge saber qué ha pasado. Hay que ver los niveles de responsabilidad en la mala gestión, sacar a la luz las condiciones laborales en las que se trabaja, el grado de cumplimiento de los protocolos, cómo están las condiciones de seguridad en las residencias. De cara al futuro es necesario reforzar la atención primaria. En la hospitalaria hay que conseguir entre 50 y 70 mil camas. Es una demanda urgente. También lo es la coordinación de los recursos sociales y sanitarios para evitar las lagunas asistenciales que de nuevo se pueden producir. Hay que modificar los impedimentos administrativos y garantizar el acceso universal a todos los recursos sociosanitarios
impedimentos que están dificultando, por ejemplo, que personas que se encuentran en especial desprotección, las personas migrantes, no puedan tener acceso a ayudas sociales de instituciones, como así contempla el Real Decreto 11/2020. La educación pública se ha visto sacudida por las consecuencias de la pandemia, consecuencias que suponen discriminar especialmente a los que menos tienen, falta de ordenadores, tabletas, conexiones a internet, viviendas adecuadas, en un momento en que se pretende continuar la enseñanza por medios telemáticos. Urge llegar a la financiación con el 5% del PIB y eliminar la actual ley de educación. Esta será la única manera de conseguir una educación laica, pública y de calidad para toda la ciudadanía. La pandemia también ha evidenciado cómo las desigualdades sociales limitan la labor equitativa de la escuela pública, manteniendo alumnados sin medios en el contexto inadecuado para seguir las enseñanzas telemáticas. Exigimos la derogación de la ley UBER y el cumplimiento del acuerdo con la educación de Cantabria, que establece una financiación mínima del 5% del PIB, reducción de ratios, ahondar en el calendario pedagógico y acabar con el sesgo selectivo y las aportaciones familiares en los centros privados concertados. Solo así se podrá avanzar hacia una educación pública, laica y de calidad para todas y para todos. Las pensiones, más de 9,5 millones de pensionistas en el Estado y 142.000 en Cantabria, están en el punto de mira de los que quieren utilizar la pandemia para generar sus propios beneficios a costa de los derechos sociales. Lo mismo que en el 2011 y en el 2013 se recortó el derecho futuro de las pensiones en el más del 40%, ahora pretenderán que las pensiones privadas, en concreto los planes de previsión de empresa, sirvan para potenciar un ahorro cuyas declaraciones saldrán, como hasta ahora, de la caja común. Para mantener un servicio público de pensiones dignas, es urgente derogar la reforma de 2011 y 2013 y acabar con los planes europeos de pensiones privadas y de la previsión social de empresas en España. Es necesario combatir la brecha de género en las pensiones y reconocer la contribución social y el PIB del trabajo reproductivo realizado por las mujeres dentro de los hogares, incluyendo la perspectiva de género y las fórmulas de las mismas. Hacemos unas propuestas que cada una de las medidas que se pongan en marcha sitúen la vida en el centro y tengan en cuenta a los sectores de población más empobrecidos. Demandamos políticas públicas que aborden de forma estructural la crisis de cuidados en forma de pactos o de planes del Estado. Queremos desarrollar un plan estratégico general para la integración social, priorizando la renta básica, la vivienda, la alimentación y las políticas de igualdad. Es fundamental plantear el análisis del impacto en salud en todas las políticas públicas. Hoy importa realizarlo con las políticas agroalimentarias, ganadería, agricultura y pesca. Una vivienda digna, regularización de todas las personas migrantes. La pandemia ha puesto de manifiesto lo que debemos a esas personas migrantes. Su trabajo y sus cuidados son imprescindibles para el bienestar común. Compartimos una humanidad, pero no ciudadanía, que les negamos y les pertenece. Con la puesta en práctica de medidas sociales, políticas y económicas que apoyen la producción ecológica local y sostenible, con el objetivo de disminuir los riesgos asociados a la producción intensiva y al comercio global, a la vez que generamos puestos de trabajo sostenibles. No se puede volver a actuar en base al nada pasado. Un planeta sostenible con prácticas vitales respetuosas nos ayudará a alejar las pandemias de nuestras vidas. La precariedad laboral, fruto de unas legislaciones que ponen a los trabajadores a los pies de los empresarios, durante esta pandemia se ha convertido en un azote para contra los sectores más desprotegidos, parados, jóvenes y mujeres. El ingreso mínimo vital es un avance, pero lo verdaderamente importante será lograr el reparto de la riqueza y el trabajo y acabar con unas leyes que condenan a lo peor de las situaciones socialmente. En el centro político y social han de ser los cuidados de la vida. No es para nosotros una mera declaración de intenciones. Apostamos por desarrollar políticas públicas para que los cuidados no queden reducidos al ámbito de lo doméstico. Hay que inspeccionar las residencias de mayores de Cantabria, privadas y públicas, y plantear planes específicos. El desarrollo y la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, que se ha convertido en una rémora, se demuestra viendo la demora de media de espera, 421 días. Esto no puede esperar más tiempo. Incrementar la financiación de la sanidad pública al 1% del PIB en los próximos presupuestos generales del Estado es imprescindible. Abogamos por políticas de contratación y personal que estén basadas en derechos laborales. Planteamos invertir hasta un 2x5 de presupuestos sanitarios en los servicios de salud pública y vigilancia epidemiológica, con recursos especializados en las áreas de salud de Cantabria. Urge desarrollar la Ley General de Salud Pública del año 2011. Acceso universal a tratamientos y vacunas eficaces frente al COVID-19. Es necesario una industria pública nacional de productos sanitarios básicos, incluidos los medicamentos genéricos.
todas y todos comprobamos cómo el estado de alarma de la COVID-19 y la contaminación se redujo de una manera drástica. Ello obliga a tomar medidas necesarias para reducir los efectos sobre nuestra salud. Hay que demandar el cumplimiento de las reducciones de la emisión de CO2. Son necesarios planes de movilidad en las ciudades. Hay que recuperar espacios peatonales y carriles para bicis. Son prácticas que debemos de impulsar y apoyar junto a las plataformas que lo desarrollen. La organización del transporte público, de acuerdo con las necesidades de la movilidad, es una opción de la plataforma. Desde Cantabria por lo Público hemos de incidir en esas carencias que de continuar a agravar de forma voluntaria la pobreza, la desigualdad, la precariedad y la exclusión social. Desde Cantabria por lo Público sabemos que todo esto necesita financiación, sabemos dónde está la riqueza, por eso exigimos una reforma fiscal que garantice el estado de bienestar y que obligue a pagar más a quienes más tienen. Los 7 puntos que nos separan de la fiscalidad media de Europa son responsables de la mala situación de todos nuestros servicios públicos. Es importante por ello, y por ello sí se ha hecho, que la plataforma de Cantabria por lo Público sin recortes, así como todas las organizaciones que abajo voy a citar, nos hemos juntado esta primera vez con la distancia de seguridad, con las mascarillas, en un primer acto para defender y exigir la defensa de nuestro sistema público. A continuación, voy rápido y os digo un poco todas las organizaciones convocantes. Plataforma por lo Público, Interpueblos, Plan B, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Republicanos y Republicanas, Cantabria a favor del programa del Gobierno Progresista, Ecologistas en Acción, Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Asociación Archivo de Guerra y Exilio, Asamblea de Mujeres de Cantabria, Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, A Mi Aire, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cantabria no se vende, Pasaje Seguro, Sport Desahucio, Mesa por la Movilidad de la Bahía, Colectivo de Estudiantes, La Paz de Santander, y luego Izquierda Unida, Podemos, ECU, Cantabristas, Partido Comunista de España, Unión de Juventudes Comunistas de España y CCPE. Pero organizaciones sindicales, hasta la UGT, Comisiones, el STE, CNT, AIT, Sindicato Unitario, SCAT, Sindicato Ferroviario, CGT y CNT. Muchas gracias a todas y a todos. Es el primer acto que hacemos. Hay que seguir defendiendo lo público y adelante.